Muy buenas a todos, soy Adrián Estrada, entrenador personal, y en el vídeo de hoy vamos a realizar un entrenamiento express de 8 minutitos de todo el cuerpo. Por lo tanto, ¡empezamos! Como siempre, antes de realizar cualquier tipo de esfuerzo, debemos realizar una movilidad articular por dos motivos: para encontrarnos lo mejor posible durante cualquier esfuerzo y también para prevenir cualquier tipo de lesión que podamos tener durante nuestros entrenamientos. Como veis, estoy realizando una movilidad de las articulaciones más importantes, más grandes de nuestro cuerpo. Vamos a por la cadera. Y os voy explicando lo que vamos a hacer en esta sesión express de 8 minutos. Vamos a realizar ejercicios de fuerza, ejercicio cardiovascular, ejercicios de core, la musculatura abdominal, glúteos, todo lo que va a proteger nuestra cintura pélvica y nuestra espalda. Por lo tanto, seguimos con nuestra movilidad. Hacia adelante y hacia atrás, una movilidad escapular ahora mismo, que lo que va a hacer es garantizar que nuestra espalda se encuentre lo mejor posible. Y terminamos con una movilidad de cuello del trapecio. De un lado al otro, como veis, siempre por delante, nunca por detrás. Genial. Segunda parte que vamos a hacer en este entrenamiento, trabajo de core sencillísimo en colchoneta. Por lo tanto, me voy a poner en posición de gato, que como veis, coloco las rodillas debajo de mi cadera y las muñecas debajo de mis hombros. Y realizo 5 gatos, que se trata de movilizar mis escápulas, mi columna, al máximo. 3. Le hago espacio para que lo veáis y lo podáis hacer a la vez. 4. Y 5. En esta misma posición, extiendo una pierna y brazo contrario. Mantengo un par de segunditos y cambiamos. Contraigo glúteos, hombros y volvemos. En este punto, que vais a notar pequeña inestabilidad, se produce una contracción involuntaria de vuestro abdomen para no perder el equilibrio. Mantenemos los 2 segunditos. Fijaros qué ejercicio tan sencillo y tan efectivo para vuestros glúteos, abdomen y vuestra espalda. Y perfecto. Repetimos 2 series más, estos 2 ejercicios. 5 gatos, 2, 3, 4 y 5. Extendemos una pierna, brazo contrario, esos 2 segunditos, cambiamos. 5 veces con cada lado, 3, 4. Ser conscientes de contraer vuestro glúteo que levantáis, 5. Y mantener el equilibrio, 6, 7, 8, 9 y 10. Tercera y última serie, 5 gatos. Seguramente notéis que cada repetición que hacéis os encontráis con más movilidad. Vais a ganar en calidad de vuestra espalda. 3, 4 y 5. Y última vez que hacemos este ejercicio, extiendo pierna, brazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y desde esta posición nos vamos a estirar un segundito para relajar nuestra espalda, nuestros hombros, y nos ponemos en pie. Ahora mismo yo estoy a 110 pulsaciones. Simplemente con esta movilidad y este trabajo de core hemos aumentado nuestra temperatura corporal y nuestro ritmo cardíaco, las pulsaciones, ¿de acuerdo? Tercera parte de nuestro entrenamiento express van a ser 3 ejercicios, uno de fuerza de todo el cuerpo, un ejercicio cardiovascular muy sencillo que lo puede hacer todo el mundo y un ejercicio abdominal clásico. Primer ejercicio, sentadilla con empuje, llevando los brazos lo más arriba posible y lo vamos a hacer durante 10 repeticiones. Segundo ejercicio, jumping jacks, y el tercero, plancha abdominal. ¿De acuerdo? Vamos a colocar de rodillas, apoyamos los antebrazos y decido extender las piernas y mantener la cadera ligeramente elevada. Durante 10 segunditos. El entrenamiento va a consistir en realizar 3 series de estos 3 ejercicios sin ningún tipo de descanso. Por eso va a ser un entrenamiento express.
Son ejercicios cómodos y en 8 minutitos hemos realizado un entrenamiento quema grasa, de fuerza, de tonificación, que os va a hacer sentiros mucho mejor después de la sesión. Por lo tanto, empezamos. Rodillas ligeramente abiertas y sentadilla y me estiro arriba. 10 repeticiones. Muy importante nunca extender por completo las rodillas. Siempre mantengo una ligera flexión para que se acumule cansancio en nuestras piernas y tonifique mucho más. 6, 7, 8, 9 y 10. Jumping jacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me voy a posición de plancha, antebrazos, justamente los codos debajo de los hombros y extiendo piernas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despacito, me levanto. Y si estáis preparados, dos series más. Pies abiertos, sentadilla, bajo siempre la cadera hacia atrás. Imaginaos que tenéis un sofá, que no llegáis a sentaros. Y me levanto y me estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestra plancha abdominal. Nos colocamos bien y levantamos cadera, piernas extendidas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, en pie. Y la tercera y última serie. Nos colocamos, pies abiertos, cadera hacia atrás y sentadilla, empuje arriba. 2, 3, ejercicio muy completo de todo el cuerpo. Tonificamos piernas, abdomen, brazos, nuestra espalda y hombros. 7, 8, 9 y 10. Jumping jacks, el ejercicio cardiovascular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nuestra plancha abdominal, trabajo de core, toda musculatura estabilizadora de nuestro tronco. Antebrazos y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyamos rodillas, nos estiramos, que ya hemos terminado. 3 ejercicios completamente diferentes. Trabajo de tonificación, trabajo cardiovascular y trabajo de core, abdomen y vuestro lumbar. Mis pulsaciones, 125 pulsaciones en este ejercicio express de 8 minutitos. Y ya por hoy descansaríamos. Lo que vamos a realizar ahora es una serie de estiramientos que también es muy importante que los hagáis siempre al terminar cualquier esfuerzo, cualquier ejercicio, salir a caminar, correr, una ruta en bicicleta. Importante cuando volváis, estirar. Una pierna completamente extendida y vamos bajando y nos quedamos 4 o 5 segunditos con la pierna completamente extendida, notando cómo se estira la musculatura isquiotibial. Despacito, nos ponemos en pie de nuevo y cambiamos de lado. 4 o 5 segundos. Perfecto, abrimos las piernas y con la pierna completamente extendida me dejo caer al lado contrario, notando los aductores. 4 o 5 segundos y al otro lado. Que notéis el estiramiento, si no, bajamos un poquito más. Perfecto, os podéis sujetar donde queráis y nos cogemos del tobillo. Vamos a intentar juntar nuestras rodillas, espalda recta, y que notéis el estiramiento de vuestro cuádriceps. Si no lo notáis, contraer vuestros glúteos o llevar la cadera hacia adelante y notaréis mayor estiramiento. 4 o 5 segundos. La otra pierna. Eso es. Y llegamos con los estiramientos de la parte de arriba del cuerpo.
Brazos en cruz, hacia atrás, notando cómo se estira el pectoral, nuestros hombros, los brazos, hacia adelante, estiramos nuestra espalda, perfecto, rotamos un poco los hombros, nos cogemos de un codo y lo llevamos al lado contrario para estirar nuestros hombros, al otro lado, tríceps por encima de la cabeza, el otro brazo, y terminamos con un estiramiento del trapecio de nuestra zona cervical. Rotamos de un lado al otro y volvemos. Y por hoy, 8 minutos de entrenamiento express para tonificar todo el cuerpo, ejercicio cardiovascular, ejercicio abdominal, glúteos, lumbar, súper completo. Únicamente 8 minutitos de ejercicio para cuando no tengáis tiempo, no os pongáis excusas para no hacer ejercicio.